Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Universidad y Vida. Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a un invitado especial. Se trata del doctor Luca Ferrari. Él es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, en Querétaro. Muchas gracias por estar aquí, Bueno, Luca. gracias por la invitación. Saludos a todos. Pues Luca está aquí. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, egresado de la Universidad de Milán y desde 1995 trabaja en la UNAM. Es miembro de la mesa directiva de la sección centro de la Academia Mexicana de Ciencias y sus temas principales de investigación se relacionan con la tectónica regional de México y el Caribe, relaciones entre magnetismo, tectónica y geodinámica en trabajo de campo, basado en trabajo de campo, y últimamente, más recientemente, por el tema de importancia, se enfoca también al peak oil, que es este petróleo, el tema de petróleo en México, las implicaciones para el futuro y la energía, en la energía y en la economía también, y por qué no, en el ambiente, ¿no? Entonces, el doctor Luca fue invitado por un grupo de profesores de la licenciatura en ciencias ambientales que tenemos en la ENES Unidad Morelia y dio una conferencia titulada Fin de la energía barata e impacto económico y ambiental del petróleo no convencional. Entonces, es un tema muy actual del cual nos va a platicar en este breve programa. Esta conferencia se da en el marco de la materia en energía, ambiente y sociedad que se imparte actualmente ahí en la ENES Morelia. Entonces, bueno, tenemos entendido, o no sé si todo el mundo sabe, que el 90% de nuestra energía o de los recursos combustibles fósiles los tomamos del petróleo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué plantea esta demanda? Sí, o sea, el 82% de toda la energía que se consume en el mundo viene de combustibles fósiles. Y esto, de este combustible fósil, el petróleo tiene la parte mayor. Luego viene el gas y el carbón. ¿Cuál es el problema con esto? 90, de hecho, en México. En O sea, en México, México exacto. somos más dependientes aún de los combustibles fósiles. El problema es que son combustibles, digo, fuentes de energías no renovables. O sea, el petróleo, el gas, el carbón se han formado en millones de años del pasado geológico desde que los hemos descubierto, hemos estado consumándolo, produciendo y consumándolo a un ritmo muy, muy rápido. Entonces, como todo lo bueno no dura al infinito, ¿no? O sea, la dependencia tan grande de estas fuentes no renovables es un problema porque, para empezar, estamos ya tocando el máximo de la producción a nivel mundial. De hecho, desde 2005 no ha aumentado mucho la producción del petróleo llamado convencional, y va a empezar dentro de poco el declive de la producción. Lo que ha sucedido es que por mucho tiempo, por muchas décadas, el petróleo era barato. Costaba $20 el barril, $15 el barril, hasta 2002 empezó a subir, hasta 2005 ya era $50 el barril. En 2005 ya no se pudo aumentar más la oferta, entonces el precio se fue a las estrellas. Actualmente ahorita está como en Ahorita bajó 100, otra ¿no? vez, pero por muchos años, digamos, desde 2008 hasta hace 6 meses, era más de $100 al Exacto. barril. Entonces es un aumento muy grande. Eso es normal, ¿por qué? Porque en el momento que se llegue al máximo de la producción, hemos gastado ya la primera parte, que es la parte de petróleo barato. O sea, evidentemente, como todos los recursos, primero se va con lo más fácil, con lo más cercano, con los de mejor calidad, con los yacimientos más grandes. Entonces, el petróleo fue barato por mucho tiempo. Eso se va a acabar. Entonces, cada vez descubrimos menos petróleo, más lejano, más yacimientos más pequeños o en aguas profundas, en condiciones más difíciles de sacar. Y entonces, el costo aumenta. ¿Qué sucedió? Que el costo aumentó tanto que se volvió, digamos, rentable desde un punto de vista comercial utilizar recursos que antes no se usaban, como el petróleo y gas no convencional, el petróleo y gas de lutita, el famoso shale gas, shale oil, que se aprovecha de una manera muy cara, que consiste en hacer pozos horizontales y luego hacer el famoso fracking, ¿no? Lo que se conoce como El fracking, fracturación fracturación hidráulica, hidráulica, ¿no? Que es, exactamente. Entonces, ese es el último recurso, o sea, porque lo bueno ya se fue, o se está, digamos, está disminuyendo su producción. Al entrar el petróleo a más de $100 al barril, entonces se pudo entrarle a este último recurso, que es un petróleo que se produce mucho menos. Básicamente son
formaciones impermeables, uh-huh. donde hay gotitas de gas y petróleo atrapadas, y para sacarla necesitamos primero fracturar la roca. Uh-huh. Para fracturarlo se usa este proceso que implica inyectar grandes cantidades de agua, alta presión, uh-huh. arena y muchos químicos que favorecen la formación y de fractura y mantener abierta la fractura porque fluya esas gotas de gas y petróleo. Bueno, es un petróleo menos líquido. No, no es que sea menos líquido, sino el petróleo sigue siendo petróleo. Uh-huh. Principalmente es un petróleo ligero, digamos, okay. que es más hacia el gas y también hay gas. Uh-huh. Pero eso no es tanto el problema. El problema es que tiene un costo económico muy alto uh-huh. y un costo energético muy alto porque se necesita energía para producir energía, recordámoslo. Entonces, sí. hace 100 años, con la energía de un barril de petróleo, producíamos 100 barriles. Ahora, con la energía de un barril producimos 3 o 4 o 5. Uh-huh. Entonces, lo que nos queda como energía neta disponible para la sociedad es mucho menos. Entonces, aunque suba volumétricamente la producción, la cantidad de energía que sacamos es menor. El costo es muy alto y lo que ha provocado esto es que la economía global entra en recesión. Desde 2008 no ha habido gran crecimiento económico. Uh-huh. Se ha inyectado mucho dinero a la economía, pero eso no ha servido. ¿Por qué? Porque tenemos que destinar mucho más capital a la producción de energía que antes. Entonces, ese capital no va a otras cosas. Muchos países han entrado en crisis. Europa está en recesión, Japón está en recesión, Estados Unidos también, aunque los indicadores lo niegan. Sí. Si uno va a ver indicadores duros así. Y China ya, que le vendía todo esto del mundo, ya no puede crecer como antes. Ahora, con estas tendencias, es raro que México le esté apostando también, como Estados Unidos, a la fracturación hidráulica. Entonces, algo que se hizo el año pasado cuando uh-huh. La reforma energética. ¿Por qué? Porque, en efecto, desde 2008 hasta ahora, Estados Unidos ha aumentado mucho su producción de petróleo gracias precisamente al fracking, petróleo uh-huh. y gas, ¿no? Uh-huh. Pero el costo es altísimo. Todas las compañías que están en esto están altamente endeudadas. Y realmente fue como una burbuja uh-huh. Especulativa. O sea, se invirtió mucho dinero ahí porque la tasa de interés en Estados Unidos se bajó casi a cero. Entonces, para tener un rendimiento, los capitales se iban a las empresas que sacaban el gas shale, el petróleo de lutita, porque eso daba un rendimiento del 6 al 10%. Uh-huh. Se pudo dar en un tiempo corto. Ahora, como el petróleo ha empezado a bajar, el precio ahora está a la mitad de lo que estaba hace 6 años. ¿Por qué? Porque ha habido disminución de la demanda y sobreproducción precisamente de ese tipo de petróleo. O sea, cuando el precio es alto, hay un incentivo a la sobreproducción por las empresas, uh-huh. pero por la sociedad es un incentivo a gastar menos. Entonces, aumenta la producción y baja la demanda. Y ahorita estamos con un precio muy bajo que ha puesto fuera de mercado todo lo que es el shale. Y yo veo muy difícil que en esta condición en México le apueste todavía eso. Okay. Por lo menos en este momento no hay ningún plan porque nadie va a venir a invertir a México. Uh-huh. El costo de producción es $70 al barril, $80 al barril en Estados Unidos. El precio de venta del petróleo actual es $43, $45 al barril. Es un negocio en pérdida. Claro. O sea, por lo pronto nos salvamos de esto. Pero si el precio subiera, exacto. podría volverse... Bueno, mira, es una apuesta muy... yo creo que de corto plazo. Uh-huh. O sea, vista el boom que hubo en Estados Unidos, que es un boom que va a ser muy cortito porque ya está bajando ahora. Y con esos precios han dejado de producir en muchos lados. En México, a lo mejor pensaban reproducir la misma burbuja de unos cuantos años y así el gobierno iba a ganar las próximas elecciones, digo yo. y a ver después qué hacemos, ¿verdad? Pero sí, el problema es que el costo ambiental también es muy alto. Exactamente. Entonces, vale la pena para una cosa así de corto plazo. Sí, porque aparte toda el agua que se utiliza para hacer la fractura hidráulica es agua que después... Se contamina, inservible. Se consume muchísima agua. Uh-huh. Esa agua se inyecta y luego con químicos que son cancerígenos, tóxicos, tienen todos. Y luego una parte sale y no la podemos volver a utilizar. Entonces lo que se hace es se reinyecta en otros pozos. Uh-huh. Pero también hay riesgo de derrames superficiales, de contaminación de suelos, río, aire, porque se van dejando estos... Pozos, ¿no? Los pozos, una vez que está reinyectada, puede quizás contaminar abajo, pero se supone que no contamina el acuífero si el pozo lo hacen bien. Pero también a veces se dejan por semanas estas aguas contaminadas en albercas, así, uh-huh. Al aire libre, entonces puede evaporar, puede haber
contaminación del aire, etcétera. Consecuencias que aún todavía no conocemos bien. No conocemos bien también porque apenas está estudiando eso en Estados Unidos, que es el único país de donde lo ha hecho de manera masiva. Muchos compuestos son secreto comercial. Entonces se descubren después en los suelos o en las aguas. Ay, mira, también está esto. Ay, mira, está también estas cosas que son radiactivas. Ay, mira. Sí. Y el impacto sobre la población se ve a posteriori, ¿no? Y es un impacto a veces grave. Luego también hay escape de metano, porque los pozos de gas shale principalmente es metano. Entonces, no siempre se logra a canalizar todo lo que sale, puede haber fuga. El metano es un gas de efecto invernadero, peor que el CO2. Entonces, que sea tan limpio tampoco es cierto. Entonces, tampoco se está resolviendo el problema del cambio climático, Es una solución de muy corto plazo y que va en el... O sea, en lugar de admitir que tenemos que cambiar un poco el modelo, que... impulsar mucho más las energías renovables, se está invirtiendo cada vez más dinero en una industria que finalmente no es tan limpia y es de muy corto plazo y tiene un alto costo ambiental, económico y energético. Sí, ahora bueno, hace algunos años, unos 10 eran, sí salió la noticia de que nos quedaba muy poquito petróleo, que el petróleo en México se iba a acabar y es cada que ocurre esta noticia nos alarmamos un poco, pero... la pregunta ¿es posible imaginarnos un estilo de vida sin petróleo? Mira, bueno, obviamente, tarde o temprano tendremos que llegar a ello. Pero bueno, sobre la reserva de México, en realidad, México, la reserva que tiene ahora segura, digamos, el petróleo que puede sacar ahora en este momento, durarían por 11 años y 6 años en medio del gas. Pero bueno, cada año se descubre un poquito más. Ahora, lo que se descubre es poquito. O sea, se descubre un 10-15% de lo que consumamos. Entonces, a la larga vamos a tener cada vez menos petróleo. Y cada vez, como le digo, es más caro. Entonces, tendríamos nosotros que considerarlo como un recurso estratégico, como es tan caro, y un recurso de transición para llegar a una economía y a una sociedad que no dependa de los combustibles fósiles. Exactamente. Bueno, es muy difícil pensarlo así, pero tendremos que hacerlo. O sea, que implica cambiar estilo de vida también, viajar menos, no usar el coche, usar transporte público electrificado, tener economías más regionales, menos globalizadas, o sea, donde se consumen los productos locales más que cosas importadas. En fin, hay muchas cosas que se puede platicar si tenemos tiempo. No, nos faltan poquitos minutos nada más. Y para ir cerrando el programa, es justo lo que te quería preguntar. Al parecer, entonces, tenemos un periodo, una ventana como de 10, 11 años para hacer justo esta transición energética. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en casa? O sea, cualquier ciudadano en común, ya lo dijiste, usar menos el automóvil, viajar menos, consumir localmente, ¿qué otras cosas? Es realmente cambiar un poco ya no ser tan consumistas, ¿no? O sea, deberíamos apostarle a bienes duraderos, tratar de usar menos el coche, caminar más, usar la bicicleta, si lo podemos hacer, usar el medio de transporte público, que en México, digo, es un poco una utopía, porque pues en muchos lados no hay. No hay, O es muy malo el servicio. Bueno, una cosa que uno puede hacer también, por ejemplo, es no derrochar, reciclar todo lo que puedas, usar calentadores solares de agua, que esos ya son muy económicos, y en un año o dos dejas de, digamos... de consumir... O sea, deja inmediatamente de consumir gas, salvo para cocinar, pero amortizas, digamos, la inversión en un año. O sea, yo lo puse hace unos años y pues ya, te dura 20 años, tienes agua caliente gratis, básicamente, ¿no? Sí. Paneles solares es más complicado porque en México no hay una política de incentivos reales. Entonces, si uno quiere poner, por ejemplo, sus paneles solares para tener su electricidad del sol, le cuesta todavía mucho. Y como la energía eléctrica, por otro lado, está subsidiada, entonces uno lo amortiza en 15, 20 años a lo mejor. Entonces, lo que han hecho en Europa, en muchos otros países, es no solo que te abata el costo del recibo, sino que también te paga por la energía excedente la compañía, en este caso CFE. O sea, si uno pone paneles solares en este momento, tú bajas tu recibo porque no paga lo que estás generando. Pero si produces más de lo que genera, CFE no te paga a ti. No. Uno. Dos, en otros países ha habido incentivo para la adquisición de todo el sistema. Te puede costar 50, 80 mil pesos. Entonces, pues, ¿quién lo va a hacer? No, claro. Pero son cosas que luego te duran 25 años. O sea, hay una inversión inicial muy grande, pero luego tienes energía son duraderas, por 20, ¿no? 25 años. Sí. Son cosas así. O sea, y en fin, el agua también es un problema, ¿no? O sea, usarla de manera mucho más responsable,
reciclar, en fin. Y tratar de comprar productos locales también. Si uno va al súper, a veces es difícil, pero si uno se fija, dice, oye, ¿por qué tengo que comprar esto que producen las manzanas en Washington o en Canadá y en lugar de las de Chihuahua? De todas formas, son 2,000 kilómetros, pero digamos, si es posible consumir productos de la región, en Michoacán también, porque tienen un montón de fruta que se hace aquí, ¿no? Sí. En otros lugares de México es más difícil, ¿no? Sí. Y, en fin, eso es lo que uno puede hacer, el ahorro energético. Pero hay decisiones que se tienen que tomar a nivel gubernamental. También. Bueno, pues muchísimas gracias, Luca. Muy interesante conversación. Esperamos volverte a tener aquí pronto en la ENES Morelia con los alumnos de geociencias, de ciencias ambientales y ahora con los alumnos de ecología. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima programa de Universidad y Vida. Hasta pronto.